Los días posteriores a la Epifanía sirven para que aprendamos a mirar a Jesús. Repito, aprender a mirar a Jesús. Porque uno puede pasar la vista sobre Cristo y no ver nada. Así como los evangelios nos cuentan hermosos testimonios de personas que en Cristo lo encontraron todo y sus vidas fueron maravillosamente transformadas, así también encontramos personas que tuvieron a Cristo muy cerca y sin embargo se blindaron, resistieron el mensaje de su amor, por lo menos hasta donde alcanzamos a ver con nuestros ojos. Esas personas fueron impermeables al diluvio de amor que brotaba del corazón de Cristo. Nosotros no queremos que nos suceda eso. Nosotros no queremos ser impermeables a esa lluvia saludable. Nosotros queremos recibir esa gracia. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué se puede hacer? Aprender a mirar. ¿Cómo hay que mirar a Cristo para recibir de Él lo que Él quiere darnos? Quizás lo podemos aprender de la actitud humilde, confiada de aquel enfermo en el pasaje del Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy, tomado del capítulo 5 de San Lucas, nos presenta a un hombre con lepra. Atención, la lepra no era una enfermedad más en aquella época. Según la ley de Moisés, el leproso debía quedar excluido de la comunidad. Tener lepra no era solamente perder la salud, era perder la familia, era perder el trabajo, era perder la dignidad misma de persona humana. Eso era la lepra. O sea que cuando en la Biblia oímos de un leproso, no debemos pensar simplemente una persona que tiene una enfermedad, sino debemos ver en ese leproso lo que sucede en el ser humano cuando está excluido, degradado, oprimido, agobiado por el mal y sobre todo, y lo que es más doloroso, aislado, separado de quienes podrían hacerle bien. Según eso, este leproso, ¿qué pocas esperanzas podía tener de lograr algo? Pero la palabra de Cristo fue capaz de despertar la esperanza, la confianza, la fe. Y la palabra de Cristo que despertó esa fe puso en movimiento al leproso para que se acercara al Hijo de Dios. Y este hombre le dice a Jesús: si quieres, puedes limpiarme. Al mismo tiempo, reconoce su condición y pone su esperanza en Cristo. Ahí está todo. Y eso es lo único que Dios espera de nosotros para realizar su epifanía en nuestra vida. Lo único que Dios espera es que también nosotros reconozcamos nuestra condición y luego pongamos toda nuestra confianza en Él. Reconocer lo que somos y poner nuestra esperanza en Él. No falla, haz la prueba y tendrás verdadera epifanía.